Ya estoy por aquí saludando el último viernes del mes, el último viernes del año y ya estamos a nada de comenzar el 2017. Como vieron, pues fuimos al registro, ya por fin solucionamos ese problemita que nos tenía, bueno, a mí al menos a mí sí me tenía un poquito preocupada, que no habíamos registrado a Andrea, pero no era porque no quisiéramos, sino porque fuimos y cuando fuimos, pues nuestra acta la querían vigente, o sea, recién este renovada verdad entonces este pues tuvimos que esperarnos en vacaciones para poder ir porque pues cuando está Dani en la escuela pues es muy difícil este poder salir a tramitar documentos entonces pues bueno ya fuimos ya lo trajimos hoy ya la registramos y ya es oficial ya se llama Andrea Sofía <laughs> verdad mamás mirenla verdad mamás bueno aparte este pues de ahí nos fuimos a comer, regresamos, me puse a editar tantito, pero ahorita ya se callaron. Entonces voy a aprovechar para terminar de editar. Porque habían salido mis vecinos y este salieron con las patinetas, luego con un tubo, y se trepan al tubo con toda y la patineta iban a dar hasta por ahí y se oían los guamazos de cómo caen las patinetas. Entonces dije, no, tuve que suspender mi grabación porque en las recetas sí se oyen los los. Pues los trancazos, ¿no? Que se dan ahí. Entonces dije, no, pues no, se va a oír re feo eso. Y lo suspendí. Bueno, después me puse a transcribir algunas cositas en hojas. Este, más o menos así, miren. Yo le ayudo a Dani este en su diario porque tiene un diario que eh, pues la maestra dejó y tienen que escribir en él lo más importante los días pues los días más así como que que surgió algo así de wow no este y pues ya llevábamos lo de vacaciones que no hemos escrito nada y pues le dije a Dani, ¿sabes qué? Pues ya, papacito, porque vamos a entrar, bueno, a la escuela. Y digo, vamos porque, pues bueno, él se va a la escuela, pero yo también entro a mis rutinas. Y este, entrando, la maestra va a empezar a calificar diario, libretas, eh, todo para la siguiente evaluación, ¿verdad? Que se viene. Entonces, este, pues sí, le ayudé a, a escribir todas las fechas importantes y eh, ahorita él lo está transcribiendo, ¿verdad? Ahora... Este es lo que hice mientras estaban jugando, que ya se cansaron, ya no se oye nada, y me vine a darle de comer a Andrea, por eso estoy yo aquí con ella. Pero ella me soltó y este quería platicarles. Entonces, pues yo quería platicar un ratito con ustedes mientras se calmaba eh, la bulla de ella afuera. Entonces, este, pues sí, aquí ando. Ayer ya no terminé de editar esa receta Porque resulta que me puse a ver Una serie de cosas paranormales Ahí con mi esposo Y nos echamos un capítulo Luego nos echamos otro capítulo Y luego otro Y cuando vi ya era demasiado tarde Dije, no, y él ya se va a dormir Mi niña ya está dormida Ni modo de que me ponga aquí a hablar y, y no los deje dormir, ¿verdad? O se despierte la niña Entonces dije, no, mejor ya descansar Porque si no mañana, o sea hoy No me iba a levantar para ir al registro entonces dije no 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 ya eso urge así es que este pues a dormir a daniel lo tengo haciendo tarea <laughs> y yo sé que hay dos tres personitas que no les parece no les gusta que eh, yo le deje hacer algo con respecto a la escuela si se supone que son vacaciones bueno Híjole, es que no sé cómo cómo decirlo para que no se me ofendan ni se me molesten. Con Dani eh, pasa que si él quiere jugar, no sé, todo el día, ya sea la tableta, el play, quiere ver la tele todo el día o jugar todo el día con sus juguetes lo puede hacer siempre y cuando me ayude en las labores de la casa ya sea barrer a pasar los trastes sucios a subir su ropa a la lavadora este que tienda su cama que eh, recoja su cuarto Uh, si él no quiere ayudarme en las labores de la casa, por lo menos tengo que hacer que lea o que me haga unas 5 o 10 sumas, unas 5 o 10 restas o 5 y 5, pero tengo que ponerlo a hacer algo. No quiere decir que lo voy a tener matándose ahí en la libreta o todo el día escribiendo o todo el día leyendo. Y la maestra dejó también tarea. No quiere decir que dejó chorrocientas de planas, chorrocientas de sumas o chorrocientas páginas de los libros. No, ella nada más dijo, yo no voy a dejar sumas ni restas ni problemas ni nada. Nada más quiero que lean por lo menos 20 minutos diarios. Y un reporte que van a entregar en, entrando de vacaciones, donde pues me platiquen que hicieron en sus vacaciones, ¿verdad? Dónde fueron, qué hicieron, este, cómo se la pasaron en Navidad, si Santa les trajo algo, cosas así. Y es lo único, pero yo agrego mi extra. Entonces, pues no sé si ustedes amigos y amigas. Eh, Como lo vean, yo en mi punto de vista creo que está bien porque reforzamos con él escritura, lectura, este, pensamiento matemático y es un poquito de todo el día que él juega, ¿ok? Entonces este, pues sí, y pues ya llevaba varios días sin hacer nada. Ustedes lo han visto, este, he estado aquí con ustedes y él ahorita pues se la ha pasado con el papá en las tardes juegue y, y se desvela bastante con el papi. Y digo bueno, si tienes tiempo para jugar todo el día que no puedas tener tiempo para leer un ratito y tener todo el día para ti solito ¿no? Entonces este, pues sí. Aunque queramos o no de vacaciones o no, hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Y pues ni modos a los que no les parece que Dani haga tareas de la escuela o cosas referentes de la escuela en vacaciones, pues lo siento. Hoy tiene cosas que hacer de la escuela y pues ni modos. Eh, así es la vida, así es son las cosas y pues yo no me puedo hacer así como que de la vista gorda tampoco, ¿verdad? De, ah, no hagas nada. No, no, no. Queremos que él eh, le eche muchas ganas y para hacerlo tenemos que ser constantes. Ahora, también me han preguntado que por qué Omar no ha dejado el pañal por completo. Ustedes saben que cada niño tiene sus etapas. Hay niños de dos, tres años. Hay niñas incluso que desde el año y medio han dejado el pañal. Niñas chiquitas. Y digo, wow, ¿no? Este me sorprende porque a edades muy tempranas eh, han madurado en ese sentido, ¿verdad? Marcito pues no, no, desafortunadamente no ha sido de esos niños que aprendió rápido. ¿Por qué? Porque es el sándwich, es el medianito, el que no sabe si sentirse mayor o sentirse el bebé de la casa. Entonces, como saben, me embaracé, tuve a Andrea y pues él está así como que, bueno, eh, no sabe si crecer o seguir siendo ese bebé entonces a él le ha costado bastante no entonces tampoco queremos forzarlo a algo en lo que él se puede traumar ¿me entienden? El quitarle el pañal no quiere decir ah te lo quito y ya vas a aprender solito no nos ha costado bastante el que vaya solo el que se siente solito el que se empiece a limpiar solito y el que tenga que dejar el pañal hasta por la noche hay veces que amanece seco hay veces que no pero pues yo tampoco llevo así como que la prisa de, ah, sí, apúrate, ¿no? No, hay que tenerles paciencia a los niños porque son niños a final de cuentas, no queremos eh, forzar a las cosas a, como que si fuera una persona adulta, no una persona ya madura, ¿no? A él le está costando madurar. Entonces como que con la llegada de Andrea así como que se descontroló, nada más que pues bueno, ahí estamos echándole ganas con él ayudándolo, reforzándolo, este, tomándonos nuestro tiempo. Yo creo que para cuando entra a la escuela, pues ya, ya habremos superado esa etapa. Bueno, pues como ven estoy lavando. ¿Qué? No, ya toda la basura está abajo. Este, sí, como les comento, estoy lavando. Ah, miren, esta muñeca estaba ahí en su cuarto. ¿Ve mamá? Bueno, pues aquí seguimos. Ya es un poquito tarde. Miren, aquí ando con Andrea. Y este, estaba leyendo unos comentarios, pero antes de llegar a, a, a eso, este, pues estamos ya nada, amigos y amigas, ya estamos a nada de que se acabe el año, ya faltan, pues, casi prácticamente 25 horas, porque son aquí las 11 en este momento, ahorita que estoy hablando con ustedes, las 11 de la noche, y pues bueno, este, quedan 25 horas ya para, para recibir el año, y. Digo, wow, cuántas cosas hemos vivido juntos. No lo puedo creer. Estoy que. que digo. O sea, cuántas cosas hemos vivido. <laughs> Muchísimas. Entre ellas, pues bueno, los tres años de Omar. Este. Celebramos mi aniversario. Uh, hicimos el baby shower de Andrea. Llegó Andrea. Este. Compramos carrito, nos fuimos de vacaciones, llevamos a Andrea a la playa, eh, se, se le festejó otro añito más a Dani en su cumpleaños. O sea, digo, wow, cuántas, cuántas, cuántas alegrías de verdad hemos compartido. Y, y estoy feliz, feliz porque ustedes están aquí. Ya saben que sin ustedes esto no es posible. Gracias a ustedes aquí seguimos. Y bueno, pues eso me pone contenta porque yo sé que el próximo año. Seguiré con ustedes y conoceré a más gente nuevecita por ahí que va llegando, que eh, nos abren las puertas de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias y que venga con todo el 2017 porque pues nosotros vamos a empezar con todo. ¿Ok? Ahora, estaba yo leyendo sus comentarios y entre sus comentarios, ¿verdad? Y las bendiciones y los buenos deseos para este 2017, encontré... Un comentario el cual me llamó la atención y eh, me preguntaban que por qué siempre me paso la Navidad y el Año Nuevo con mi familia. ¿Por qué no la pasamos con mis suegros? Bueno, como saben, mis papás trabajan. Eh, en esta ocasión, el, la Navidad y Año Nuevo cayó en días que ellos tienen pues su negocio, tienen para salir en estas fechas. Pero mi mamá es de las personas que se da el día. Ok. Este. Ella uh, está trabajando desde el jueves. Porque, como saben, ella trabaja viernes, sábado y domingo. Pero ahorita se está ella trabajando desde el jueves viernes descansa este eh, los sábados que pues cayó navidad y año nuevo trabaja el domingo y trabajan los lunes para reponer ese día que no van a salir y porque mi mamá tiene la idea de que toda la gente cocina en su casa y supongo yo que así es la mayoría entonces mi mamá es de las personas que le gusta pasarlo en familia y eh, así le haya tocado como ahorita en días de trabajo ella no sale en cambio ah, con mi suegra pasa que ella también hace de comer pero no una cena como tal en la que tengamos todos que estar con ella. ¿Por qué? Porque ella también tiene su negocio, tiene su puestecito de piñatas, de cohetes, entonces para ella es su venta el día 24 y día 31 y ella termina súper tarde, comienza como a las 6, 7 de la tarde, pone su mesita, cuelga sus piñatas y acaba a veces hasta las 4, 5 de la mañana y no se despega de su puesto. Entonces para cenar pues ella prácticamente estaría ahí afuera y nosotros conviviendo. Y pues se nos hace mala onda también. Entonces ella sí hace comida, hace a veces pozolito, hace eh, tamalitos, a veces hace mole, ponche. Y a la hora que lleguemos a darle el abrazo, pues nos ofrece si queremos un tamalito, un ponchecito. Y se lo tomamos, nos lo comemos ahí y ya estamos a veces una, dos horas y nos venimos, ¿verdad? Para cenar ahora sí que aquí en la casa con mi familia que ellos sí eh, quieren hacer una cena como tal verdad entonces este esa es la razón por la cual pues no podemos quedarnos allá con ella porque ella no se despega de su negocio entonces una vez este les voy a contar cuando yo vivía con mi suegra, me tocó esa primera Navidad de ahí y organicé yo una cena con mi cuñada, mis papás, mis suegros, hicimos intercambio, pusimos piñatas, postres, la comida y lo hicimos todo en el patio. A la hora que eh, iba a ser la cena, llegaba la gente a comprar que sus piñatas, que sus cohetes, y mi suegra, en vez de estar con nosotros en la cena, estaba teniendo su puestecito. Entonces vimos que no se iba a poder realizar una cena porque todos los demás traíamos nuestra bulla, traíamos que vamos a romper las piñatas y mi suegra ahí sentadita al lado de su puesto, ¿no? Y, y, y quieran o no, pues también nos hace sentir mal a uno, porque en esa ocasión yo lo organicé, le dije a mi cuñada: Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, con tal de hacer una cena todos en familia, o sea, tanto mis papás con los papás de mi esposo, pero pues mi suegra siempre trabajando y vendiendo y pues. Pues decías así, como que, híjole, ¿no? Pues como que no lo disfrutas ni ni, ni. ni veo que lo disfruten, ¿no? Entonces, este. Después al año siguiente, todavía no tenía a Dani. Volví a hacer lo mismo, pero cuando ya me vine yo a vivir con mi esposo a casa de mi papá, este y mi suegra, pues no, no pudo venir, pero sí estuvo mi cuñada, sus hijos, una prima, mis papás. Entonces, eh, poco a poco, pues nos fuimos así como que alejando un poquito en ese sentido de hacer una cena con ella, porque siempre va a estar primero su negocio que eh, hacer una cena familiar, ¿no? Y pues sí, esas son más que nada las razones por las cuales no festejamos Navidad ni Año Nuevo con la familia de mi esposo, porque pues el trabajo está de por medio, no es que yo no quiera. <laughs> Al contrario, este me gustaría de verdad que una cena la, la, la pudiéramos pasar así juntos todos, ¿verdad? Tanto la familia de mi esposo como la mía, pero pues como les digo, el trabajo no, no nos lo permite. Ahora, eh, ¿por qué no pasamos.? Toda la noche allá, ¿verdad? Este, porque, pues, como les comento, mi suegra saca su puestecito del patio, abre la, las puertas del zaguán, saca su mesita, cuelga sus piñatas y ella prácticamente está viniendo en el patio de su casa. Entonces nosotros a veces estamos ahí sentados y estamos en el guaraguara y que mire que esto y estamos bien, bien, o sea, a gusto, ¿no? Bien, este, padre todo, pero eh, pasa que pues eh, empieza a bajar la temperatura y pues ya estar adentro en la sala pues es estar solitos porque mi suegra no se va a despegar, ahí la van a ver haciendo cuentas junto con mi cuñado para que pues no le den vuelta también en los cambios o que, o que llevan bastante mercancía y que diga que haga la cuenta mal pues por eso está mi cuñado ahí con ella entonces pues prácticamente estaríamos solitos eh, en la sala verdad este pues mirándonos nada más mi esposo y yo y viendo a los niños cómo entran y salen corriendo entonces pues no él pues se siente a gusto aquí en su casa y es por eso que pues no nos, no, no nos quedamos toda la noche allá, pero sí vamos a dar el abrazo. Este, estamos un ratito ahí. Si, no, si mi suegra nos ofrece un tamalito, pues nos echamos el tamalito, nomás uno o dos, y nada más, porque pues tenemos que venir a cenar y ya después ya no nos quiere caber lo de acá. Entonces, este, pero no, no le hacemos el, el feo a mi suegra, ¿verdad? De que si nos ofrece algo, claro que si sí no lo comemos al momento ahí a, para los niños, para nosotros. Entonces, este, pues sí. Eso es más que nada a Los motivos y las razones por las cuales este, Pues no, no podemos todos juntos Pero a mí me encantaría De verdad que, que yo añoraba Y soñaba con ese momento Cuando yo, yo llegué a vivir allá con ellos Porque digo, híjole pues Quisiera yo que, que también lo disfrutara Como todos los demás, ¿no? Pero pues bueno, ella también Es, como les digo, su, su negocio Y le gusta también Su, su trabajo, entonces digo no, no podemos hacer nada contra eso. Bueno, <laughs> amigas y amigos, de verdad que fue un gusto estar un día más con ustedes. Gracias por estar ahí también con nosotros. Ahí voy a estar con ustedes compartiendo todito, todito lo que he grabado para ustedes. De verdad, muchísimas gracias por un día más con nosotros. Les deseo un feliz año 2017, llenos de amor, llenos de salud, llenos de prosperidad y de muchas, pero muchas bendiciones. Pásenla genial. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso enorme y pues nos vemos el día de mañana con el último día de este año.